12 de marzo de 1806 fue izado por primera vez el tricolor venezolano por su creador Francisco de Miranda en tierra haitiana. Juro ser fiel al libre pueblo de Sudamérica, independiente de España, y servirle honesta y lealmente contra sus enemigos y opositores, y observar y obedecer las órdenes del supremo gobierno de este país, legalmente constituido, y a las órdenes del general y oficiales superiores a mí. El generalísimo no se dio por vencido y tenía como meta izar el tricolor en tierra venezolana el 3 de agosto de 1806. Luego de un gran esfuerzo realizado por el general Francisco de Miranda y su tripulación, logran flamear la bandera en Venezuela. Nuestro tricolor sigue flameando con mayor fuerza por todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras.